Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Y hoy les vengo trayendo un increíble truco para Minecraft Pocket Edition. En el video de hoy les vengo trayendo el truco de cómo hacer estatuas en Minecraft Pocket Edition. Como pueden ver chicos, este aldeano pues no se puede mover desde ahí, o sea, es un increíble truco que la verdad está súper genial. Seguramente muchos de ustedes ya lo conozcan debido a que es un truco bastante conocido y al igual que también es un poquillo famoso. Así que bueno chicos, espero que les guste este increíble truco. Como pueden ver, el aldeano no se sale apenas que tú le golpees. Y pues la verdad está bastante genial, o sea, la verdad es un truco bastante bueno. Y bueno chicos, el día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer eso. Simplemente pues para este truquillo vamos a necesitar lo que viene siendo losas de piedra y pues el mob que ustedes quieran, lo que viene siendo tener, se puede decir que es en una estatua o se puede decir que sin movimiento o encerrado, debido a que también les ayuda para que pues este mob no se quede sin moverse, o sea la verdad está bastante genial. Y bueno chicos, antes de todo les quiero comentar de que por favor apoyen este video con su like y compartan este video con sus amigos chicos para yo traer más truquillos y más cositas, así que están bastante geniales. Y bueno pues vamos a lo que viene siendo hacer este pequeño mecanismo o pequeño, se puede decir que construcción, debido a que pues no es un mecanismo en sí. Y lo que tenemos que hacer solamente es romper hacia abajo chicos, tenemos que hacer un hoyo de 3x3, o sea 1, 2 y 3, o sea así lo tenemos que hacer. Y pues solamente tienen que hacer un hoyo hacia abajo, tienen que hacer lo que viene siendo de más de 4 de profundidad, o sea solamente tienen que escarbar hacia abajo, o sea solamente es bastante sencillo, es muy fácil, es easy. Y pues nada, solamente vamos a escarbar, si ustedes pueden escarbar más de 4 pues lo pueden hacer chicos. Y pues obviamente les voy a explicar un poquito cómo funciona este truco, que es muy sencillo, como les digo solamente escarban así. Y ahora lo que tienen que hacer chicos es poner slabs, pero en la parte de arriba, no así chicos, tienen que quedar en la parte de arriba. Y pues les voy a explicar más que todo cómo funciona este truco chicos. Consiste en que las slabs, los mobs no la van a detectar como si estuviera slabs ahí, y pues pensarán que están en un precipicio, están en un bloque en el aire, y eso los hará que no se muevan. Y la verdad es bastante genial chicos. Y pues nada, por aquí ponemos el mob que ustedes quieran. En este caso voy a poner otro mob para que vean que todos, con todos funcionan. Voy a poner uno nuevo, voy a poner este esqueleto. Y como pueden ver chicos, el caballo, o el caballo sí funciona, es que el caballo tiene dos bloques de grande. Creo que con el caballo no funciona, y es algo muy bueno para funcionar, para pues más que todo darnos cuenta, porque pues con el caballo no funciona debido a que es un mob de dos bloques de alto, digo de dos bloques de largo, y por eso seguramente no funcione. Y bueno chicos, como pueden ver aquí está el pequeño, a ver, está enojado, miren, qué raro, no le había pegado y está enojado conmigo, what the fuck. Y como les digo chicos, como pueden ver, el lobo está enojado conmigo y no puede venir contra mí, pero obviamente si se acercan sí les puede morder. Y como les digo, la verdad está bastante genial este truco, espero que les haya gustado, es un truco bastante sencillo, pienso que muchos de ustedes lo han de conocer. Como les digo, yo la verdad pues es un truco bastante antiguo, pero igual yo pienso que está bastante curioso y bastante épico para alguien que pues va iniciando Minecraft Pocket Edition o que no lo conocía. Y pues la verdad lo pueden implementar en sus mundos para que sea más padre y más genial. Y aparte pues de repente nos encontramos lo que viene siendo un aldeano ahí y lo curamos, pues ya saben que se puede curar los aldeanos con un procedimiento, curas un aldeano zombie y pues lo puedes encerrar así, y la verdad está bastante genial. Ojo, te puede atacar, obviamente sí. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este increíble truco. Ya saben, apoyar el video con su like, compartir el video con sus amigos chicos, y espero que les haya gustado. Ya saben, si quieren que traiga más trucos, por favor apoyen el video con su like. Y pues nada, yo me despido, cuídense mucho, adiós. G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.